Hey viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este segundo y último video de Capurganá. Si no han visto el primero, les dejo el link aquí abajo en la descripción para que vayan a verlo y luego regresen a este, pues tenemos muchos lugares increíbles por mostrarles en este video. Entre ellos La Coquerita, Bahía del Aguacate, Playa Soledad y la Reserva Natural El Cielo. Así que comencemos. En el día número 3 de nuestra visita a Capurganá, aprovechamos para visitar La Coquerita. Para llegar al lugar, deben de realizar una caminata por unos 45 minutos por un sendero al borde del mar, pasando incluso por la piscina de los dioses. Les recomendamos utilizar zapatos cómodos, pues la caminata es algo exigente, ya que se camina por entre playa, selva y rocas. La entrada tiene un costo de 3.000 pesos, es decir, un dólar aproximadamente, en donde pueden disfrutar de tres piscinas naturales, entre ellas dos tipo jacuzzi para relajarse con agua dulce que baja desde la cascada y una tercera piscina que es la de agua salada formada por el mar. También pueden utilizar las hamacas mientras se toman un agua de flor de Jamaica o disfrutan de unos deliciosos patacones que vende Renberto, quien es el propietario que vive en el lugar. Viajeros, les recomendamos visitar el lugar en horas de la mañana para disfrutar así de las piscinas naturales sin problema, pues desafortunadamente nosotros no lo pudimos hacer debido al fuerte oleaje. También les recomendamos viajar ligeros de equipaje para facilitar la caminata, pues recuerden que toda la basura que lleven deberá regresar con ustedes, pues no hay disposición de residuos en el lugar. Viajeros, para visitar la Reserva Natural El Cielo lo pueden hacer mediante tres opciones. La primera y la más recomendable es realizar una caminata que tiene una duración aproximada de una hora, en la cual se recomienda llevar un buen calzado, pues deben atravesar el mismo río varias veces. La segunda fue la opción que nosotros elegimos, que fue visitar este lugar a caballo. Y la tercera, que quizá puede ser la más práctica, es en mototaxi, que los puede dejar muy muy cerca de la reserva. Esta se recomienda si son en grupos grandes y les puede cobrar entre 10.000 y 15.000 pesos por trayecto. El ingreso a la reserva tiene un costo aproximado de 3.000 pesos, en donde pueden disfrutar de las cascadas y ríos naturales que se encuentran en el lugar. También pueden almorzar un delicioso pescado o los patacones más famosos de todo Capurganá debido a su gran tamaño. Los invitamos a que lo visiten. Si visitan Capurganá, no pueden dejar de ir a Bahía del Aguacate. Es un destino paradisíaco junto a Playa Soledad, en donde no llega el turismo masivo y que aún se conserva muy virgen por los locales que la habitan.
Es un lugar auténtico en el que uno se olvida de la realidad e incluso de la noción del tiempo. Esa es la manzana. Comestible, obvio, claro. Es lo más rico. Para llegar al lugar lo pueden hacer desde Capurganá por un sendero en una caminata de 1 hora y media de duración, en donde pueden disfrutar de un trekking junto al mar, la playa, la selva e incluso cruzando algunos ríos. También pueden avistar fauna y flora que solamente se ve en el lugar. Al llegar pueden disfrutar de un delicioso almuerzo con pescado frito y patacón hecho por los locales que habitan el lugar. Qué mejor manera de apoyar con nuestro turismo a esas personas que viven ahí y que aparte nos dan la bienvenida al lugar. Les recomendamos también llevar los equipos para practicar snorkel o careteo, pues el agua es cristalina y pueden disfrutar del avistamiento de peces y corales. También les recomendamos visitar el hoyo soplador y la piscina natural formada por el mar que se encuentra en el lugar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video a nuestro canal. Y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Instinto por Viajar. ¿Y tú, tienes el instinto por viajar?